Llévate el nuevo álbum de Blackpink, BTS, Twice y TXT. Suscríbete y lleguemos juntos a los 300,000 suscriptores en YouTube. No olvides seguirme en Instagram. ¡Participa ahora! ¿Qué tal, querida audiencia del K-Pop? Bienvenidos. Primero que nada, tengo que agradecer a mis seguidores. Así es. Uy, me pongo a jugar ahorita. Tengo que agradecer a todos mis seguidores, los cuales me han mandado bastante información. Sobre todo hoy. De acuerdo, siempre me mandan todos los días, pero sobre todo hoy. Muchos se han puesto las pilas y me han mandado la misma información acerca de Blackpink. Voy a colocar, obviamente, mi apartado de Instagram para que puedan observar. Son todos ellos. Y hay muchas personas más que están aquí presentes. Ok. Son un montón y también tengo para aceptar solicitudes, pero algunas noticias son un poquito falsas. Bueno, en este caso me han presentado todos los argumentos, obviamente también las fuentes. Y aquí está la fuente principal, que es Never. La última vez que hablamos, chicos, que ahorita no voy a poder saludar, después voy a saludar, por favor no me vayan a interrumpir. Me pongo nervioso porque soy tonto también. Pero según tengo entendido, y tal vez algunas personas también tienen entendido, de que Blackpink va a lanzar más de una canción antes de lanzar un álbum. Y ustedes dicen, ¿qué? Pero se supone que siempre es se lanza el MV y la canción básicamente al mismo tiempo, o el mini álbum, o el álbum, o el single, al mismo tiempo que el video musical. Ok. En este caso, YG ha tenido una idea que me parece correcta. Vamos a leer un poco, mientras ustedes puedan observar. La verdad, bueno, esta parte es por un poco de relleno. Pero también menciona que va a tener al menos este próximo álbum completo 10 canciones. Así es, esto lo anuncia el 18. Hoy día en Corea se podría mencionar que es 18. Hoy nosotros en Latinoamérica, sobre todo, es 17, ¿ok? No vayan a pensar de que esto es floro o es mentira. En fin, 10 canciones, ok. Que se van a restar después estas 10 canciones, porque vamos a conocer por lo menos 2. Y aquí está el comunicado de la YG Entertainment, que dice: la primera canción se va a lanzar en junio, pero lamentablemente esto está mal traducido. Yo te lo voy a explicar de esta manera, que me lo pasó otro seguidor. La cuenta oficial de Blackpink en Facebook ha publicado un enlace interesante acerca de YG y todas las actividades que puede tener. El día 29 de mayo va a haber una colaboración con Lady Gaga. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Bueno, luego tenemos un prelanzamiento en junio, que vendría a ser esta primera canción. Y actualmente las chicas también están trabajando, dándole los detalles finales para grabar, obviamente, este video musical y también practicando la coreografía. ¿Te acuerdas esa vez que yo te estaba mencionando en un video que Blackpink ya estaba en coreografías? Bueno, ya estaba en ensayos, mejor dicho. Sus bailarinas ya obviamente han estado practicando. Ahora, ¿por qué digo que es una buena idea y por qué hay personas que se sienten como si les hubieran robado? Primero que nada, Blackpink sí o sí va a regresar. Han dicho que regresa en junio. Va a haber una canción nueva, como muchos hemos pedido, y sobre todo yo, una canción nueva en junio. Así que no es que haya retrasado un álbum o es que la filmación se retrasa. No, amiguitas, amiguitos, no es así. Querida audiencia, para que entiendan una vez más, porque hay personitas que tal vez no lo entienden a la primera. Blackpink regresa en junio. Va a haber una nueva canción en junio. Va a ser entre el 1 al 15 de junio. ¿Ok? Eso sí es cierto. Y para sorpresa de muchos, va a haber una segunda canción. Vamos a continuar leyendo. La segunda canción nueva, como pueden observar aquí, va a ser de forma especial. Y obviamente estará programada entre julio y agosto. Es decir, que va a haber un segundo MV. Y ahora, ¿a qué se refiere en forma especial? ¿Será acaso grabado en detrás de cámara? Me refiero en estudio.
será grabado como si las chicas estuvieran haciendo otras cosas, vida diaria, cotidiana, o será un MV como Kill This Love, como Do-Do-Do, como Stay, así, bien trabajado los MV, como As Is Your Last, no sabemos exactamente. Tal vez la traducción también es un poquito malarda, ¿ok? No siempre traduce bien las páginas en coreano. El Google asqueroso, pero bueno, no importa. Y bueno, sin embargo, le están pidiendo a los fanáticos que dejen de decir, que dejen de poner el icono de payaso, que dejen de decir que les han robado, les han estafado. No es así. Simplemente hay que esperar un poquito más, pero nos van a dar una canción, que va a ser en junio. Y luego una segunda canción entre julio y agosto. Y bueno, en septiembre, así es, en septiembre está programado que se lanzará el álbum con 10 canciones de Blackpink. ¿Ok? Esto tres veces en etapas, eso no lo entiendo muy bien. Me imagino que estará en una campaña especial por el lanzamiento de la primera canción, de la segunda canción y luego del álbum. Tres etapas, a eso creo que se refiere. Y bueno, aquí también hay otro resumen que dice que va a haber más de dos videos, lo que estamos especulando, porque esto solamente son especulaciones. Han dicho que va a haber una canción especial, no se está diciendo que un MV. Ta-ta-ta, Julio, prácticamente lo que hemos dicho, querida audiencia. Voy a leerlos a ustedes. Aquí dejo esta parte para que ustedes también puedan leerlo, para que vean que no es nada de fuente maligna, pero bueno. A ver, voy a leerlos a ustedes. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Ah, por supuesto, también agradecer a los seguidores. Creo que sí lo hice, ¿ok? Muchas gracias por mandarme toda la información, sobre todo la jovencita de aquí, que ella fue la primera que me mandó, y luego el jovencito Alan, ¿ok? Ellos, sinceramente... Ah, bueno, es que son varios, ¿ok? Son un montón de personas que me escriben. De verdad, les agradezco siempre a ustedes. En fin. Voy a leerlos ahora sí para saludar y todo eso. La verdad, la gente se siente como el Joker ahorita, pero no se sienten así. Está bien. A ver, dice Jimena, dice que se siente muy feliz. ¿Por qué? Porque obviamente va a regresar Blackpink en junio, ya lo dijo. Solamente que el álbum sale en septiembre, así como se lanzó lo que es la idea de BTS con Beat Hit Entertainment, que lanzaron primero, me parece, una versión de coreografía de su canción principal de BTS, que era, creo que era On, no recuerdo exactamente, y luego se lanzó el MV oficial junto también con el álbum. Un trabajo muy interesante lo que está planteando también la YG Entertainment. Está bien, y sería tonto pensar de que esto es una estafa. No, al menos está mostrando ya canciones, y es lo que, obviamente, lo que está pidiendo todo el mundo. Gracias por la información, me dicen por acá. Gracias a ustedes, porque ustedes son los que realmente me mandan la información a mí, y yo solamente la, digamos de una otra forma, la expando. Osito, llegué tarde y me perdí. No te preocupes, ya lo explicamos, lo volveremos a explicar más rato, ¿ok? Solo quiero el solo de Rosé. Yo también quiero el solo de Rosé. Me encantaría, pero por el momento no creo que se pueda. Dicen que tienen algunas dificultades. Otros, de verdad, creo que es difícil. Manejar una empresa a veces también es difícil. Manejar tiempos. Y ahora mismo, con toda esta cochinada del 619, obviamente es bastante fastidioso. Tenemos por acá... Dice... Porque dice te amo, no. Oigan, ya, a ver. ¿Cuánto tiempo voy? Porque no puedo estar aquí mucho tiempo. También tengo que hacer algunas cosillas, mis estimados y queridos K-popers. Ok. Bueno, Dua Lipa sacó también dos videos y luego sacó el álbum. Ajá, mira, acá nos comenta esto Joel Blanco. No está nada mal esta idea. De verdad, lo ha hecho BTS también, como dije. Y tal vez... lo vaya a hacer Twice, porque siempre hay una agenda. ¿Recuerdan esa vez que todas las chicas de los grupos, ya sea Everglow, ya sea CLC, ya sea Twice, ya sea Blackpink,
todo, parece que todas las agencias, chicos, chicas, se habían puesto de acuerdo para tener esa temática, concepto, en sus videos. Un poco extraño, ¿verdad? Todos de negro. Ese concepto, incluso, bueno, Dreamcatcher siempre para de negro, pero bueno. Había bastantes. Voy a seguir leyendo. Perdón que... Creo que tengo que explicar algunas cosas. Dice por aquí, espero y le den a... ¿Qué? Andrea dice, si el en vivo de Rosé fue como un aviso de su solo que no lo dijo. La verdad no lo sé. Yo creo que en realidad lo... Bueno, para mí nada más, ¿eh? No vayan a pensar que esto es cierto. Es una especulación mía. Lo del solo de Rosé, siento que lo han hecho para que los fanáticos estén tranquilos, al menos los fanáticos de Rosé, de la emperatriz, del pilar de Blackpink. Gente, dice que en el álbum hayan muchas canciones. Sí, en el álbum hay 10 canciones, Ashley. Hay 10 canciones en el álbum, lo que está mencionando la propia YG. Ahora, ¿cómo serán esas canciones? ¿Serán instrumentales? ¿Serán otra versión en no sé, en inglés? Porque son capaces, ¿ah? Pero espero que solamente sean canciones originales. Todo. Aguanto una instrumental que sería la canción título del álbum, pues, ¿no? Están hablando por acá, no voy a poder contestar ahorita. What the fuck? ¿Quién es este? Que yo no sé nada de K-pop. ¿Qué mierda haces acá? ¿Qué haces acá tú? Si sabes que... ¿Por qué me dices eso? ¡Lárgate de mi canal, basura! Está. Listo. A ver, dice, ¿qué pasará cuando se acabe el contrato de Blackpink? ¡Uy! Para eso falta mucho. De hecho, hay muchos grupos K-pop como Mamamoo, como GOT7, como Red Velvet, que van a cumplir 7 años. Y esto es una, entre comillas, maldición, como se dice en el K-pop, que termina su contrato de 7 años y no, la mayoría no renueva. A ver, ¿qué me dicen por aquí? ¿Otras preguntas? Por fin las reinas van a tener un álbum. Lo dice Joana Acosta. ¿Qué dice por acá? ¿Blackpink se enfrentará a Twice? Ahora sí lo veo un poquito difícil, mi estimada Kiara Herrera, porque tienen una dificultad. La misma YG lo confirma. Ellos mismos lo dicen. Hay una dificultad para sacar una segunda canción. Su álbum va a salir en septiembre. Así que tal vez no hay un enfrentamiento como nosotros decíamos, de un álbum completo contra un álbum completo. De un MV contra un MV tal vez. Me dicen por aquí, YG, Jisoo tu diosa, dice. Jisoo tu diosa, ok. Otito, ya por fin, si la YG, así es, por fin lo está haciendo. Army, no vas a quedar como payasa, tranquila. Otito, ¿y cuándo dices quién ganó el sorteo de los álbumes? Todavía el sorteo de los álbumes, como lo dice en el spot, va a iniciar a los 300.000 seguidores. Por eso tienen que suscribirse. ¿Ok? Otito, ¿es cierto que BitHit sacará un nuevo grupo masculino por el programa Island? Un grupo masculino, un tercer grupo masculino, ¿no te parece? No sé, creo que no. Me parece que será un grupo femenino. ¿Un tercer grupo masculino? ¿Para qué? Si ya tienes a TXT y a BTS. Yo creo que ahí estarías metiendo bien la pata. A ver, también tenemos a Salome Caro, dice, Otito, gracias por informarnos, gracias a ti por estar aquí conectada y gracias a muchas personas de Instagram que me mandan información. ¿Cuándo saldrá las imágenes teaser? Las imágenes teaser, dice aquí la Michelle Rosales. Bueno, las imágenes teaser, según, debe estar programada para finales de este mes. Así es, tal vez cuando se está dando la promoción de Lady Gaga, van a salir las imágenes de Blackpink. Lo digo tal vez porque este nuevo MV
va a salir, bueno, Envy, la primera canción de Blackpink en 2020, saldrá entre 1 de junio y el 15 de junio. Así que estén muy atentos, por favor. Aquí me dicen... Otito sí, o me dicen... Bueno, gracias. Eso fue una tontería lo que dije el otro día, pero sí, les gustó la idea. Javier nos comenta, te pido por favor que nos digas lo que va a pasar con Blackpink. Pero si lo acabamos de decir, lo voy a volver a decir, tal vez hay personas que son nuevas, ¿ok? Bueno, que recién están llegando. A ver, chicos, una última vez y con esto ya me despido, ¿ok? Tengo que ir a ver una película con mi novia, dije aquí nomás por Netflix. Bueno, hoy la propia YG Entertainment, en la fuente oficial de Never, que es una fuente de Corea del Sur, acaba de decir que las chicas de Blackpink van a tener un primer lanzamiento, un primer MV, ¿ok? Esta será lanzado entre el 1 de junio y 15 de junio. Va a haber un segundo lanzamiento de una forma especial que será lanzado entre el julio, ¿sí?, y agosto, ¿ok? Según se menciona aquí también, que este nuevo álbum que va a salir en septiembre tendrá 10 canciones nuevas, que en realidad van a ser 8 para nosotros. ¿Por qué 8? Porque se va a lanzar la primera canción en junio y la otra canción en julio y agosto. Solamente habrá 8 canciones nuevas para nosotros, para ser exactos, ¿no? En fin, pero esa ha sido la noticia por el momento. Las chicas ya se están preparando, ya están ensayando, ya están, digamos, de una u otra forma, verificando la grabación del video musical que va a venir en junio. Ok, esa es la información que nos está mostrando la propia YG. Ahora, por otro lado, una canción de colaboración con Lady Gaga este 29 de mayo. Todo interesante, sinceramente. Pero es lo que hay por el momento, ¿ok? A ver, voy a... Lo dejo ahí para que lo puedan observar ustedes. Puedan leer un poquito. Para que vean que no estoy distorsionando la información. Porque todo... Todo esto es también... Emociona un poco. Está trabajando muy bien YG. Al menos... lanzando material nuevo. Como el DVD. Esta vez una canción nueva. Me parece bien. 8 puntos para YG. Otito. Ya está en venta el nuevo Lightstick de TXT. Esto me lo dice María Elena. ¿Es en serio? Esperemos que te lo puedas comprar. O sea, porque debe ser muy bueno, muy bonito. No me acuerdo si yo hablé de Lightstick en uno de los videos. ¡Oh my god! Se nos viene arte. El comeback de las Blackpink. Así es. Así que no hay que estar como payasos. De verdad, hay que estar tranquilos. Va a haber material nuevo de las chicas. Ya lo confirmó YG por segunda vez. Incluso confirma un segundo MV, entre comillas, ¿ok? Es una especulación mía nada más, el segundo MV. Y de muchas personas también, muchos de sus seguidores de Blackpink. Bueno, ya las tres últimas preguntas. Es Otito, ¿viste el tercer CEO de Beat Hit? No, Laura, no, Laura Galarza, no lo he visto. No estoy enterado mucho de Beat Hit. Creo que incluso Beat Hit entró en aislamiento. El edificio estuvo aislado porque hay muchas empresas al lado de Beat Hit, del edificio de Beat Hit. Y una de esas empresas tenía un empleado infectado. Y esto me lo contó mi novia. Yo ni lo sabía, no estaba ni enterado. Y cerraron YG por un tiempo. Obviamente lo volvieron a abrir. Desinfectaron todo. Para que continúe el trabajo, ¿verdad? Otito, ¿en verdad Blackpink va a regresar en septiembre? Así es. Esto me lo dice Silvana Fernández. Así es, Silvanita. Lo que pasa es que YG menciona que ha presentado dificultades. Es decir, si no hubiera el 619 y toda la tontería que haya pasado, habrían lanzado estos dos MV como siempre. Como fue lanzado Bumbaya y Whistle, como fue lanzado también Stay y Jugando con Fuego. A la vez lo hubieran lanzado y también junto al álbum.
pero no ha ocurrido esto. Ha habido dificultades, ¿ok? A ver, ya la última, Otito, el solo de Rosa podría estar en el álbum. No, no, ni hay que pensar eso, ¿va? Porque sería recontra injusto. Yo sinceramente lo descarto al 100%. Y si está así, de verdad yo no. Pues, de verdad, ahí me desconozco. Otito tendrá MV la canción de Lady Gaga. No han hablado un MV de Lady Gaga, mi estimada Twixux. No ha tenido ningún MV. Ah, ya, mira, Edgar, que también yo le entiendo a Edgar, que dice que no le convence YG. Y es verdad. ¿Cuántas veces YG también ha dicho o ha prometido alguna cosa como el solo de Rose y no lo ha cumplido? Esperemos que esta vez, y parece que estamos tan cerca de este mes y lo dice ya dos veces. Hay que creer esta vez porque estamos solamente un mes y se atreve a decir junio va a haber una canción. Y ya lo dijo dos veces, entonces pienso que esta vez sería correcto. Pero de todas formas le entiendo a Edgar Hernández su fastidio, porque ¿cuántas veces YG también ha mentido, verdad? Bueno, no ha mentido, sino las cosas le han ido mal. Así de simple. En fin, la última... Bueno, el último comentario que voy a leer. Mil disculpas que no voy a poder leerlos a todos porque tengo cosas que hacer. Y me dicen por aquí, si esto sigue así, los solos para la segunda mitad del 2021. Esto lo dice Giselle. Tal vez sea cierto, mi estimada Giselle. Tal vez sea cierto lo que tú estás diciendo. En fin, querida audiencia de K-Pop, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Sé que hay personas que tal vez no han podido saludar en su momento. Espero, no sé, un día de esta semana hacer un en vivo para poder saludar, para poder hablar más tranquilo. Pero bueno, hoy tocó Blackpink. Estoy seguro que en algún momento va a tocar Twice, va a tocar Everglow, va a tocar ITZY. Lo sé porque se viene algo bastante fuerte. Va a tocar incluso GFRIEND. Así que simplemente a esperar. Incluso Momoland, porque Momoland también está acá cerca. En fin, chicos, un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Cuídense mucho, por favor. Cuiden a su familia. Y bueno, nos vemos, querida audiencia. Chao, chao. Gracias por ver. Like, comenta, comparte y suscríbete. Te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos.